seguramente lleguen por aire. Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catacumbas de la Acrópolis. Iré cuando todo esté bajo control. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla no se va a ganar en un combate abierto. Nos van a golpear rápido y fuerte, y vamos a sufrir bajas. Esperan aplastarnos con su primer ataque. Pero nos aprovecharemos de su impaciencia. Esto va para largo. Si queremos sobrevivir, tendremos que ir desgastándoles poco a poco, de forma estratégica. Les iremos haciendo cientos de heridas hasta que se desangren. Solo entonces conseguiremos la victoria. Por ahora, encenderemos las almenaras y advertiremos al resto del valle. Hoy venceremos sobreviviendo. Reunid tanta munición y suministros como podáis, y escondedlos en las cuevas y en las ruinas. Cuando hayáis terminado vuestras tareas, nos reuniremos en la parte alta de la aldea. ¿Entendido? ¡Sí! ¡Entendido! Bien. Podéis marcharos. Que el profeta os acompañe. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Hay algo que pueda hacer por ti? Sé que estás ocupada. La Trinidad pronto estará aquí. Hay mucho que hacer. Pero quiero ayudar. Déjame mostrarte que estoy de vuestro lado. Lo siento. No son tiempos fáciles para nosotros. Puedo ver tu buena voluntad, pero las buenas intenciones no nos mantendrán vivos aquí fuera. Estoy quedando sin plumas. Necesitamos más. Sigues poniéndole cuatro a cada. Con tres ya vuela. ¿Qué? ¿Repartidas alrededor del cañón de la flecha? Así no quedan bien. Justo así. Confía en mí. Deberías haber visto. ¿Qué tal? Jacob confía en ti. Con eso basta. Saludos. No te preocupes por nosotros, nos hemos estado preparando. Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenara, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. ¿Qué tal? ¿Has traído algo con lo que comerciar? ¿Algo que podamos usar? Es la que vino con Jacob. Tengo algo que pedirte.
¿En qué puedo ayudarte? Jacob me dijo que se te da bien la exploración. Hay más de esas ruinas, de esas tumbas, por todo el valle. Tal vez hayas visto los símbolos de protección que están ahí para asustar a los niños. No es superchería. Esos lugares son peligrosos, pero también guardan reliquias de nuestra antigua gloria. No solo baratijas, sino conocimientos. Creo que necesitamos de esa sabiduría más que nunca. Hace una década me hubiese aventurado yo misma, pero ahora me vendrían bien tus habilidades. Los exploradores me dicen que ya has estado en el interior de una de las viejas tumbas. ¿Te importaría contarnos lo que has visto? Por supuesto. Pertenecen a tu pueblo. No tenemos mucho, pero tengo estas viejas monedas. Si el oro tiene algún valor para ti, podría darte algunas por cada secreto que encuentres. Cuando descubras una tumba y recuperes el saber que se esconde en su interior, ven a verme de nuevo. Te prometo que recompensaré tu esfuerzo. El profeta y sus seguidores huyeron, pero fueron atacados en Siria. Así es, pero no creo que las haya encontrado todas aún. Es una especie de señal. Escritura bizantina, aunque no acabo de entender lo que dice. De hierro con un corte lateral para darle forma de garra. ¿Quizá para quitar clavos? Seguramente lleguen por aire. Jacob está reuniendo soldados en la parte alta de la aldea para desviar la atención hacia allí. Los niños y los mayores se quedarán escondidos en las catacumbas de la Acrópolis.
Iré cuando todo esté bajo control. Dijiste que iban muy bien armados. ¿Cómo esperas que les derrotemos? La batalla... no se va a ganar en un combate abierto. Nos van a golpear rápido y fuerte. Y vamos a sufrir... Esperan aplastarnos con su primera. Pero nos aprovecharemos de su impaciencia. Esto va a ser largo. Si vivimos sobre él, tendremos que hacer... Que la Trinidad esté aquí, que estén hiriendo a gente, es mi culpa. Yo los traje hasta aquí. Está volviendo a ocurrir, ¿no? La gente sufre por mis acciones. No. No puedes pensar así, Lara. O te volverás loca del todo. La Trinidad habría encontrado este sitio más tarde o más temprano. Por lo menos tengo la oportunidad de ayudar a detenerlos, de conseguir la fuente divina primero y usarla para beneficiar al mundo en vez de causar más dolor y sufrimiento. Solo tengo que concentrarme por todos los que se fueron, por todos los que he perdido. Tengo que seguir. Hoy venceremos, sobreviviendo. Reunid tanta munición y armas como podéis. Cuando hayáis terminado vuestras tareas, nos reuniremos en la parte alta de la aldea. ¿Entendido? Sí. Entendido. Bien. Lara, me vendría bien tu ayuda. Nuestra gente está desperdigada por todo el valle. Si enciendes la almenada, sabrán que el peligro es inminente. Haré lo que pueda. En cuanto vean el fuego, sabrán lo que tienen que hacer. Aurora, la médica. El camino a Kitteh fue largo e inclemente. Hubo dolencias, enfermedades y heridas en abundancia. Aurora era una creyente entrenada en las artes de Hipócrates y los grandes sanadores romanos.
Es gracias a ella que tantos sobrevivieron al periplo hasta Kitez. Es por su legado que el conocimiento de la sanación sigue pasando a las nuevas generaciones de creyentes. Thank you.
pueblo ya lo sabe. Tendrán tiempo para la evacuación. Ven a la parte alta. Reúno a las fuerzas allí. Vale. Saludos. Ya no se podía apagar. ¿Has venido andando? Las puntas de flecha nuevas no parecen afiladas. Una flecha sin afilar es mejor que nada.
No sabemos qué tipo de protección van a usar. ¿Qué tal? Puede ser una especie de mapa, pero no puedo leer bien las palabras. Espero que sepas cómo usar ese arco. Jacob, los helicópteros se dirigen a tu posición. Ven lo más rápido que puedas. ¡Tras las barricadas! ¡Corred! ¡Corred! ¡Cuidado! ¡Quedaos a cubierto! ¡Retirada! ¡Manteneos juntos! Castigaremos la resistencia con fuerza letal. Las armas, dispararemos.
¿Dónde está la fuente divina? ¡Dímelo! ¡Para! ¡No hagas daño a nadie más! ¿Dónde está? ¡Espera! ¡Espera! ¡Hay un mapa! ¡El Atlas! ¡Te mostraré el camino! Vale. Dime más cosas sobre el Atlas. Falta algo más que eso. ¡Mierda, mierda!
¡Tiramos! ¡Agrupaos en el punto de reunión! Los nativos nos han superado. Croft está con ellos. Muchas bajas. Muchos muertos o aislados. Debimos haberla matado. No tienes nada, pese a tus esfuerzos. Quizá ella triunfe donde tú estás fracasando. ¡Yo no fracasaré! La Trinidad actuará si lo haces. Y ya sabes lo que supone. Soy prescindible. Mi supervivencia les es indiferente. ¡Necesito el poder de la fuente! Y seguro que lo tendrás. No pierdas la fe, Ana. Es la voluntad de Dios. Nuestro éxito es inexorable. Por favor, encuéntrala. Mi tiempo se acaba. He llegado tan lejos. He aguantado tanto estas barreras que me impones. Estos pecados que me fuerzas a cometer han de tener un propósito. Solo tú puedes mostrarme el camino. Dame fuerza para continuar. Por ella, por la Trinidad, por favor. Enséñame el camino. Sangre será, pues. Se merece esto. Es nuestro camino. Nuestro deber. Nunca ha sido fácil. Comprendo lo que significa perder, amigos. La Trinidad no va a parar, ¿verdad? Lo dudo. Tienen muchos recursos. ¿Y el Atlas? Es un mapa para ir a la ciudad antigua. Pero la Trinidad no lo encontrará en la torre. Una parte de mi pueblo vive en esas ruinas. No están listos para lo que se les viene encima. Yo puedo ayudarles, Jacob. ¿Lo harías por nosotros? ¿O por lo que buscas? En este momento es lo mismo. Volveré con refuerzos cuando atienda a los heridos. Sí, necesito vendas. No para dime. Estamos muy mal, Jacob. El ataque nos ha destrozado y no tenemos a nadie a quien enviar a la Acrópolis. Lo sé. Me encargaré de los heridos. ¿Necesitáis alguna cosa? Hemos de llevarlos a algún lugar seguro. Cuando eso esté hecho, reuniremos a todos los que puedan luchar. Sofía lo retendrá hasta que lleguemos. Espero por Dios que tengas razón. Enviaré a un mensajero cuando estemos listos. Necesito. ¿Seguro que no vienes conmigo? Me serías útil. Hemos perdido a demasiados. Tengo que llevar a los heridos a un lugar seguro. Cuando estemos listos, te seguiremos. Los tuyos tienen suerte de poder contar contigo. ¿Cómo te sientes? Como un ciervo en el asador. Duele respirar. La hemorragia. Pronto tendrás tu vida. Parece que aquí lo tienes todo bajo control. Te vi en la...
consigan lo que quieren. Todavía no veo bien. Está todo borroso. Es lo normal cuando te dan en la cabeza. Pero se me pasará. ¿Qué te ha dicho el médico? No puedo salvar la pierna. La herida es muy grave. Pero, ¿qué dices? Tengo que cortarla. Lo siento. ¡No! ¡No, no lo hagas! ¡No me quitarás la pierna! ¡Ni hablar! Si no puedo luchar, no sirvo para nada. Si no lo hago, morirás. ¿Me oyes? La pierna se te pudrirá. Tienes y te suerte. Matará. Si no hubieran parado ahí, te habrías desangrado. ¿Mi pierna? ¿Suerte? ¡Por favor! ¡Eso duele! Va a doler, haga lo que haga. ¡No! Dispárate. Ahora no. ¿Dónde está tu padre? ¿Qué está su aprendiz sacándome las balas? Estaba en la torre de la Acrópolis antes del combate. Ahora. Hola. Hola. Parece que nos equivocamos al dudar de ti. Nos honra que luches a nuestro lado. Toma estas balas y vas tras ellas. Ponlas donde más duele. Ahora es cosa suya. Hola. Luchaste como una fiera ahí fuera. No era tu primera vez. Mírame. Supongo que no. Toma. Creo que estas balas serán más útiles en tus manos. Bien. Hola de nuevo. Has luchado bien. Me alegra haber podido estar aquí. ¿Cómo te sientes? ¿Hay algo que pueda hacer? No. Estamos esperando a que nos atiendan los médicos. ¿Quién es? No reconozco... Tú, déjame hablar a mí.